Hello, good evening everybody. How are you today? Hola, Hello. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Good night, teacher. Okay, it's great to have you here. Okay, my dear participants, today is Thursday, so tomorrow we won't have class, but I will send you the link to the extra materials for you to practice, and I would like to ask you to please complete the exercises from the part two. Part one, part two, and if possible, the part number three, okay? Le voy a pedir, ¿verdad? Que, bueno, el día de mañana le voy a hacer llegar el acceso, ¿verdad? Nuevamente el link de donde están los materiales extra, por si lo desean consultar, lo de esta semana. Pero lo que es prioritario es que ustedes puedan avanzar en completar la sección 1, 2, y lo que avanzamos de la sección 3 hasta hoy. Y si es posible, la completan, ¿verdad? Why? ¿Por qué? Because next week we are going to complete section number 3 and we are going to complete section number 4. And also we have the midterm exam, ¿verdad? Porque la próxima semana tenemos que completar la sección 3 más lo que quede, ¿verdad? Pendiente más la sección 4. Y además, al final de la sección 3 tenemos un examen de medio periodo, un midterm exam, ¿verdad? Entonces, para que al final no se nos vayan a unir todas las cosas y sientan ustedes que están bien apretaditos queriendo terminar todo. So, I'm going to share with you my screen. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. And today we are going to continue with the prepositions of place. Ahora vamos a continuar con las prepositions of place, como les había mencionado ya. The lesson objective says that by the end of this class, you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in real life settings, okay? Entonces, then, here you have a video that is like the picture of a city, and we have the first avenue, the main street, the park street, we have the second avenue, the center street, and then you need to locate specific places. Tenemos que localizar lugares específicos. So when you conclude that exercise, you will go that video, you will go to this 3.7 knowledge check that you have to listen the audio. You have to click on this arrow, and this will guide you to an external window, and then you have the complete map of the picture that you saw in the video, and says, where are they going? Okay, and then you have the answer: Louvre's department store, the bank, Maria's restaurant. It will depend on what you hear, okay, in the audio. Where are they going? And that continues with the question. And where are they going again? And then you have to choose the different places: Louvre's department store, favorite shoes, Maria's restaurant. So you will listen 1, 2, 3, 4. You will listen 4 conversations, and then you have to choose which is the correct answer for each. Van a escuchar 4, ¿verdad? Pequeñas conversaciones, y en cada una ustedes van a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Okay. Then we will cover also today, by the end of this class, you will learn how to ask and give directions. Additionally, you will practice a conversation with it, which illustrates how this topic is used in real life settings. And here you have a conversation that says, is it far from here? Is it far from here means, ¿está lejos de aquí? And you need to listen and watch the video, right? And finally, you will get to knowledge check number 10, that also you have to listen, okay? And then you have questions. For example, where can the woman get stamps? ¿A dónde puede conseguir estampillas la mujer, la señora? At the drugstore, at the movie theater, or at the bank, okay? So you need to listen carefully to the conversation and answer. What do they need? They need drinks, fruit salad, sandwiches.
Where is the gas station? Next to the drugstore, on the corner, by the supermarket. If you see here, they are using the prepositions of place that we are going to study today. And in the last one, number four, how can the woman get to a restroom? Restroom, okay? Go down the street for two blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Or go up street for two blocks and turn left. Then she can use the restroom at the restaurant. Or go up the street in three blocks and turn left. She can use the restroom at the restaurant. Vea que la última parte no cambia, ¿verdad? She can use the restroom at the restaurant. Esa no cambia. Pero la dirección sí. Go down the street for two blocks and turn left. Go up. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Ya no dice go down, sino go up the street for two blocks and turn left. Go up the street for three blocks. Aquí ya cambia. Three blocks, ¿verdad? And turn left. So you need to be very careful. Tienen que ser bien cuidadosos, ¿verdad? So I'm going to stop sharing this and I will go to my presentation. Okay. Today I have here the prepositions of place. If you see, we have here the drawings. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Okay, in here you have down the stairs. Esto es hacia abajo de las escaleras, ¿verdad? Up the stairs, hacia arriba de las escaleras. Out of the box, hacia afuera de la caja. Vean, the green arrow, la flecha verde nos indica. Into the box, dentro de la caja. In the box. On the box, under the box, next to the box, toward the box, ¿vean? Hacia la caja, away from the box, lejos de la caja, past the box, pasando la caja, over the box, sobre, arriba, ¿verdad? De la caja, between the boxes, entre las dos cajas, among the boxes, en medio de, in front of the box, enfrente, ¿verdad? Behind the box, atrás de la caja. Onto the box, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Encima. Off the box, hacia abajo, ¿verdad? Como cayendo, ¿verdad? De la caja. Around the cube, alrededor. Under the box. Este under es... También es como este, ¿verdad? Puede ser debajo o puede ser incluso atrás, aquí, abajo, ¿verdad? Above the box, arriba de la caja, pero no tan encima, sino que un poquito más alejado. Below the box. Vea que below es no under, sino que es un poquito más lejos que under, ¿verdad? Below está más... siempre en el lado de abajo, pero no exactamente superficie con superficie. Near the box, cerca de. Far from the box, es lo opuesto, ¿verdad? Lejos de la caja. So, what I want you to do now is that you can look at these pictures. Quiero que observen cuidadosamente esas dibujos porque vamos a utilizar. So, let me take a picture. Vamos a tomar una imagen. And I will send it to you. If you can take a picture, it's okay. Si pueden tomar una imagen, ustedes, pues también. Okay. So what we are going to do now. Okay. Prepositions in the city. That's the exercise we are going to work with. Este es el ejercicio con el que vamos a trabajar. Mira, le voy a poner mute a todos para que nos podamos escuchar en las instrucciones del ejercicio. Okay. It says,
Prepositions in the city, preposiciones en la ciudad. Vea el dibujo que tenemos acá, ¿verdad? We have here the department store, the recycling store, the baker, no, the barber, that's the barber, okay? The bookstore, okay? So it says, with the prepositions in the box below, make sentences like the following examples. I can see, okay, and then I complete the sentence. I can see a barbershop near the park, okay? Barbershop near the park. This is a park, okay? There are, que es algo que ya ustedes también manejan. Hay singular, hay plural. There are trees by the park, ¿verdad? Hay árboles por el parque. You can say there is a bench inside the park, o pueden decir the bench is inside the park. We have also here the prepositions above, beside, in the middle of, next to, behind, between, inside, over, under, below, by, near, among, okay? And here we have the word bank, department store, flower, bushes, cars, tree, bookshop, bench, grass, statue, horse, street lamp, drugstore, airplane, apartment, recycling store, kite, pond, clouds, people, sidewalk, water, slide. So you have this word bank. La idea es que con este banco de palabras, ustedes puedan hacer oraciones como las que vemos aquí en purple, aquí en morado, using the prepositions of place, utilizando las preposiciones del lugar, ¿verdad? Pero utilizando la preposición correcta en relación a los objetos. Is it clear? ¿Está claro, chicos, lo que vamos a hacer? ¿O do you have questions? ¿Tenemos preguntas? If you have questions, please unmute your mics. Si tenemos preguntas, por favor, quítenle el mute a sus micrófonos y me lo hacen saber. Les voy a tomar fotografía de las prepositions, del dibujo y del word bank. Y se las hago llegar en este momento. Ok. Ok, no questions, ¿tenemos preguntas? Vamos a tratar de poner la imagen también acá. Una imagen completa para que ustedes puedan ubicarse también. Teacher. Sí, dígame. Excuse me, I have a question. Vamos a empezar las oraciones con cualquiera de esas tres. I can see. Sí. There is. Así ahora empezamos. Sí, ahorita les explico. Ahorita voy, permítanme. Sí, hay una slide que me falta trabajarla con ustedes. En este momento se les explico. Pueden utilizar there is, there are, que es algo que ya lo conocemos, ¿verdad? Y les mandé una completa, pero creo que les va a servir más la que está fragmentada. Ustedes ya dominan lo que es there is y there are, ¿verdad? Y lo pueden utilizar, pero también quiero explicarles can, ¿verdad? El can es un modal auxiliary que me sirve para mostrar que yo tengo la habilidad en tiempo presente. Este no es un verbo, sino que es un modal auxiliar. Es decir, me sirve para trabajarlo con otro verbo, ¿verdad? Por ejemplo, para expresar habilidad en el tiempo presente, yo digo, he can speak 5 languages. Él puede hablar 5 idiomas. Y si se fijan, al ser un modal auxiliar, acá, al usar can, no usamos la regla de la tercera persona de agregarle una letra S, ¿sí? Sino que nos queda tal cual. He can speak 5 languages. También lo puedo utilizar como un request, como una petición a manera informal, informal request. Can you make me tea? ¿Me puedes hacer un té?
Pero esto solo lo hago con alguien con quien yo tengo suma confianza, porque si es alguien extraño o alguien con quien no tengo confianza, yo le digo, would you make me some tea, please? Soy un poco más amable, ¿verdad? Lo digo de manera más diplomática. Pero cuando yo lo hago de manera informal, yo puedo usar can. I use can for permission in an informal way. También puedo utilizar este can de una manera informal para pedir permiso. Can I use your bike? ¿Puedo usar tu bicicleta? ¿Verdad? Pero es una forma informal, porque lo correcto y lo formal sería may I use your bike? ¿Verdad? Pero en este caso es informal. Offer, para ofrecer algo. Can I help you with this? ¿Puedo ayudarte con esto? O también possibility, posibilidad, ¿verdad? In the present tense. Smoking can cause cancer. Fumar puede causar cáncer. Entonces, un ejemplo de oración, I can buy medicine in the pharmacy, I can buy books in a bookstore, I can buy food in a restaurant. Siempre conectándolo con los lugares, ¿verdad? Que es un poco el vocabulario que ya estuvimos estudiando. Y con esto yo digo, yo puedo comprar medicina en una farmacia, yo puedo comprar libros en una librería, yo puedo comprar comida en un restaurante. En este caso vamos a hacer el uso de can for ability in the present tense. Entonces, porque tengo la habilidad de ver, I can see, yo puedo ver. I can see a horse, I can see people, I can see a boy with his pet. I can see, entonces, pero aquí tienen las palabras, ¿verdad? Aquí tienen el word bank. Entonces, pueden usar I can see o pueden usar there is o there are, como ustedes gusten. Do you have extra questions? ¿Tenemos preguntas adicionales, chicos? Hello? ¿O estamos bien? ¿Podemos pasar al ejercicio? Sí, teacher. Okay, yes. Perfect. So we are 14 people. So let me see how it could be. Okay, let me see. Veamos. Okay. So we will have 4, 5. Okay. Okay, please join. Please join when you receive the invitation, please. If you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, me lo hacen saber. Yo voy a estar pasando por los breakout rooms para conocer si hay preguntas. Con las preposiciones, ¿verdad, dijo? Ajá. Hello, ¿todo bien por aquí? ¿Están poniendo de acuerdo? Sí. Yeah. Yes. Ok, perfect. Ok, that's great. Excelente. Thank you. Podría ser, que como ya dijo, people, pero no sé si ustedes tienen otra, porque a mí me cuesta con... Hola, hola, ¿todo bien, chicos? No sé si tienen dudas, les ayudo en algo. Ahorita estamos empezando, regreso. Regreso entonces. Vamos a revisar. Sí, gracias. Thank you. Hello. ¿Todo bien por acá? Hello. Yes, teacher. Okay. Okay. Perfect. See you in a minute. Thank you. The airplane over of the city. Tor.
¿A dónde? Hello, teacher. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Okay. Yes. Perfect. See you in a minute. Les veo en un momento. Okay. See one dog. They are too far. ¿Cómo se dice avión? Plane. ¿Cómo? Airplane. Airplane, chicos. Airplane. ¿Es correcto? Sí. Airplane. Did you call me? ¿Me llamaron? No. 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 Okay. ¿Cómo se puede llamar? I see a message. Vi un mensajito que me estaban necesitando, pero it's okay. Okay, don't worry. See you in a minute. Enfrente de los árboles. Ah, sí, sí, los árboles. Porque está como, cerca de los árboles hay dos flores. Ajá, no se refiere a una floristería, sino que se refiere a las flores en específico. Mm-hmm. Correcto. Okay. Entonces sería... They... Hola. Hello, everything okay? Hello. ¿Todo bien por acá? ¿Sí? Yes, teacher. Yes. ¿Qué te dice Piscucha o Cometa? Hi, Kit, Piscucha. ¿Pueden pronunciar? Kit. Yes. Kit. Okay. There is Kit in the sky. I know. There is. Ajá. There is kit in the sky. Ya les digo, kite. Vamos a ver. Sky. Para mí que es kite. Kite. Pronunciation. Vamos a ver. Se puede decir, hay una pistacha en el cielo. Ahorita no creo que lo puedan escuchar. Pero es kite. Sí, es que kit es el kit de las cosas. Sí. Por ejemplo, dice, deme un kit de farmacia. Un auxilio, va. Ajá, kite. ¿Ok? Kite. Flying kite. Kite. Sí, esa es la pista. Flying kite. There is kite in the sky. I don't know, safety is the correct. There is a flying kite
on the sky, on the sky. On the sky, okay. Como sobre el cielo. Mm-hmm. On yes. The sky. Oh. Perfect, see you in a minute. Below. Ese es abajo. Ah, ok. Sí, tiene razón. Ahí está afuera. Afuera. Ajá, pero sí está bien afuera del ¿cómo patio. Sería? Hello, hello. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Okay, perfect. Great. Okay. How long you will need to complete it? ¿Cuánto tiempo más necesitarían para completar sus ejercicios? Más o menos cuántos hay que terminar, teacher. Yo ya llevo 4. 5 is okay. 5, 6 is okay. Okay? One more minute. Un minuto okay. Más. Okay. Okay, see you in a minute. Okay. Hello, welcome back. Hello, hello. Hello, welcome back. Who was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Lograron hacer algunas oraciones? Were you able to complete? Yes, some? We do. Okay, perfect. That's great. Okay, who would like to start? ¿A qué equipo le gustaría comenzar? Carla, Celia y Rafael. Okay, Carla, Celia y Rafi, could you please read at least one each one? Por lo menos una oración cada uno de lo que trabajamos. Yes. Busca la okay. Mirada, Rafa. Ah, vaya. Yo igual, vaya. Yo, teacher, dice, I can see an airplane above or the secret store. Okay. Recycling store. Recycling. Recycling. Yes. Okay. Celia. Vaya, la segunda sería, there are cars next to a department store. Okay. No sé si está bien. That's okay. There are, puede decir, some cars. Algunos carros. There are some cars near the department store. Pero está bien. Mm-hmm. Okay. Okay. Perfect. Number 3, there is a horse outside of the park. Okay, there is a horse outside the park. That's right. Very good. Okay, next team. Okay. Siguiente equipo. ¿Quién quiere continuar? Vamos a ver. Byron team. Hi, teacher. Hi, my dear. Would you like to solo continue? No recuerdo muy bien con quiénes quedé. Amigo. Oh, my God. José, no. Conmigo. Okay. Conmigo. Está okay. Bien. Well, yo le puse la de caballito. Okay, go ahead. Adelante. Cuéntenos cómo le quedó. I can see a trees near the horse. I can see trees sin la A.
sin la trees, porque son plurales, ¿verdad? Trees near the horse. That's right. Very good. Okay. Who continue? ¿Quién continúa? Yo, profe. Okay. Entonces. I can see two people behind the department store. Okay. I can see two people behind the department store. Very good. That's great. Okay. Who else? ¿Solo ustedes dos estaban en ese equipo? Creo que estaban Sofía, por eso. Okay, Sophie. Were you able to complete one? ¿Pudo completar alguna, Sophie? No sé si nos está escuchando Sophie, fíjense, porque tiene mute su micrófono. Okay, chicos. Thank you very much. Perdón. Ahí está Sophie. Okay, adelante. Yo hablando y el micrófono apagado. No se preocupe, adelante, continúe. Behind the department store. Okay. Okay, great, thank you. Okay, Jocelyn's team. El equipo de Jocelyn. Okay. Con Sammy. Okay. Sammy? I can see. Sí, lo escucho. Okay. I can see a park in front of the barbershop. Okay, very good. Sammy? There are nice cars near the department store. There are cars. There are cars. Mm-hmm. Near the department. O especificado, nine cars. Ah, nine cars. Usted los contó. Mm-hmm. Okay, that's great. There are nine cars. Mm-hmm. near the department store. Very good. Thank you, Sammy. Okay, let me see who else is missing. Edgardo? Edgardo's team. Hello, teacher. Hello, my dear. Go ahead. Adelante. Hello. You can hear me? Yes, we can hear you perfectly, Edgardo. Okay. There is an arcade in the middle of the park. Okay. Perfect. Who wants to continue? Conmigo, con José y con Alejandra. Okay, adelante. Okay, adelante. Okay. There are people walking next to the cars. Okay. Alejandra. Okay. I can see a dog between barbershop and apartment. Okay, very good. Between the barbershop and the apartments. Very good. Okay, thank you. Who's missing, my dears? ¿Quién me falta, estimados? No sé si me falta un grupo o ya terminamos. El grupo de Antonio ya estuvo, ¿verdad? El grupo de Carla. Carlita Ventura. Sí, la primera. Ah, sí, ¿verdad? Y Luis también, ¿verdad? Luis Abelar. Hello. Hello, Luis. Hi. Hello. Hello, did you participate, my dear? ¿Ya participó, Luis? ¿Sí? No. No, ¿verdad? ¿Con quién estaba usted? Con Rigoberto, creo, Roberto. Ok, Roberto. Sí, conmigo. Ok, adelante. They are flower by the park. There are. Sí, there are flower by the park. Ok, perfect. Next example, siguiente ejemplo. I can see an airplane above the apartment store. Okay, perfect. Above the apartments, that's great. Okay, thank you. You did a great job by relating the prepositions with the word bank and the picture. So you have used above, beside, in the middle of, next to, behind, between, inside, over, under, below, by, near, on, among, and the different words in the vocabulary we have been working with. So today I have here another example that says, in this town I can see, and then you mention, beside, da-da-da, there is a, behind, da-da-da, there is our, or the department store. Now you continue. So, with the sentences you already have, con las oraciones que ya tienen,
vamos a ir de nuevo a los breakout rooms y quiero que completen esto. In this town, I can see a, beside the, ustedes completan, ¿verdad? There is a, behind the, y ahí, ¿verdad? Ya, prácticamente ustedes ya tienen las oraciones para colocar aquí. Pero luego dice, now you continue. Y ahora continúe in this town, o si usted quiere, puede hacer sus propias oraciones adicionales. O puede utilizar el sketch que ya está aquí. ¿Ok? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Básicamente es poner un poquito en orden, ¿verdad? Las oraciones que ya tenemos, ¿verdad? Aquí están usando beside, behind, y está usando la figura de... The department store. Pueden ubicar cualquier otra de las figuras que aparecen ahí. Y o puede continuar usted haciendo sus propias oraciones como ya las tiene, ¿verdad? Ok, let's go and work. Vamos y trabajemos. I will send you the picture, my dears. Ya en un momentito les envío la imagen. Hello, Edgardo and Ricardo. I will assign you to a group. Lo voy a mandar a un grupo, chicos. Ok, gracias. Ok, let me see. Ok, perfect. Ok. Okay, Edgardo, do you have a problem to join your group? Hello, hello. Hello, everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Ok, perfecto. Ya solo tienen que organizar las oraciones que ya tienen, ¿verdad? Hacerlas casar un poquito en el sketch que tienen ahí. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber. Ok. Ok, thanks. ¿Qué es? Perdón, alguien quería. Besides, a la par de. Es similar a next to. Next to, ok. Ok, perfect. See you in a minute. Gracias. Las personas, people, que están sí, al lado del ser. Departamento, ¿verdad? Podría ah, ser. Pero está como atrás. Ah, o atrás. Yo lo veo atrás. No sé, compañero, si alguien lo ve. Hello. Hola. Solo un detallito. Ubíquense con lo siguiente. Beside es como a la par de, ¿verdad? O next to. Se parece a next to. Behind es atrás. ¿Verdad? ¿Sí? Behind, sí. Para que traten de hacer casar las cosas en ese sketch. Y si no, pues simplemente ustedes ponen la descripción, unir, ¿verdad? Las oraciones que cada uno hizo en esta otra descripción, ¿verdad? Dice, now you continue. This town, y luego usted escribe. Como usted quiera. ¿Okay? Entonces podemos hacer el segundo. Ahí está bien. Como ustedes gusten, como ustedes gusten. Ok, see you in a minute. Gracias, teacher. Gracias. Ok, perfect. See you. Entonces, si quieren, hagamos el segundo mejor. Donde dice que sí, porque.
Hello, my dears. Everything okay? ¿Todo bien por aquí? I have the question. Tell me, dígame. En la tercera oración que queremos formar, donde está THD, no sé si es correcto poner the cars are. The cars are next to the apartment store. Así sería, ¿verdad? Solo veamos en el dibujito cómo está. Déjenme ver. The cars are. Es cierto. Sí, es correcto. Es más o menos la que usted ya tenía hecha. Solo que usted dijo nine cars. Ajá, entonces aquí se quedaría the cars are next to the department store. O puede ser back to también. Ajá, suponiendo que las letras, pero creo que next es lo que mejor describe. Porque si tomamos el lado de frente donde están las letras, pudiera ser beside, next to, o pudiera ser también near. In front of también, porque ahí están las ventanas. In front of. ¿Verdad? Pero en ese caso, como ya le dan la frase, bueno, the cars are, puede decir usted, besides or next to the department store. Ok. Yeah. Perfect. See you in a minute. Ok. Next to, entonces. Sí, sería next to. The cars are next to, next to the department store. Okay, hacemos otras. Behind es no. Beside. Hello, hello. ¿Todo bien por aquí? Hello, teacher. Yes. Hi. Okay. I have one question. Tell me. Dígame. What is the meaning of beside? Beside es como similar a next to, a la par, al lado de, al lado de. Thanks. Okay, perfect. See you in a minute. Welcome back. Yes, teacher. Hello, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Very good. Okay, perfect. So now the idea is that you can conform like a paragraph by joining the sentences. Ahora el ejercicio se trataba de unir, ¿verdad? Como a manera de párrafo, las oraciones que ustedes ya de alguna manera habían trabajado. So, I would like to see how you join them, cómo las unieron, how do you elaborate, cómo elaboran el párrafo, how did you elaborate the paragraph, cómo lo hicieron. Who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? A nosotros. Ok, Sammy. Yo sería Sammy. Ok, adelante. La primera línea. Uh-huh. In this town, I can see a barbershop beside the building. Okay. Mm-hmm. I can see a person behind the department store. Okay. And the last one? ¿Y la última? The cars are next to at the department store. Okay, the cars are next to the department store. Very good. Thank you, Sammy and Jocelyn. Jocelyn, right? Okay, next team, siguiente equipo. Who's ready? Rafa? Maybe Rafa? Mm-hmm. Okay, sí. Adelante. Hola, Rafa, ¿le ayudo o lo dice usted, Rafa? En equipo. Hicimos mucho. Teamwork. Terminamos. Es que Rafa es el que habla más fuerte. Ah, vaya. Es el representante. Ahora lo supe. You are the keynote speaker. Pero le voy a dar el privilegio a Celia. Ok. Ladies first. Vale. Yes. Entonces nosotros lo que hicimos fue el no yo continuo, hicimos ese teacher. Ok, hicieron el siguiente, el number two. Ok, you can start now. Comencemos entonces. In this town, I can see a man walking his dog outside in the barbershop.
Okay, a man walking his dog outside the barbershop. Very good. Okay, who continues? ¿Quién sigue? Carla. Okay, Carlita. Es que yo no terminé de escribir, lo siento. Ok, diga la que tenía antes, Carlita, a ver. Sí, probando. I can see an airplane over the recycling store. Recycling store. Okay. Perfect. Now you, Rafa. Thank you, Carla. Ya no tengo. Bien, pero esa, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ahorita. Ahorita. Lo dejaron a Rafa. Ah, sí, me dejaron solo. Pero ahorita lo vamos a hacer. Vaya. Dice, there are two red cars in the park beside of department store. Okay, thank you, Rafa. Very good. Okay, who wants to continue? Vamos a ver quién se nos queda. Roberto Avendaño, team, el equipo de Roberto. Yes, teacher. Okay, who was your team? ¿Quién era su equipo, Roberto? Luis y Ricardo. Okay, adelante. Solo leo una o la leo completado. Una cada uno. La idea es que participen todos. Ah, okay. In this town, I can see a department store beside the cars. Uh-huh. Okay, next participant. In this town, I can see the aeroplane between the clouds. Okay, very good. Behind the department store, there is a parking. Mm-hmm. Okay, thank you. Great job, Roberto and team. Let's see. No sé si Antonio y José. Sí, profe. Okay, adelante. Go ahead. La tercera. Mm-hmm. There is a light below of the apartment store. Okay, very good. Excellent. Who's missing? ¿Quién me falta, chicos? No sé si estuvo Alejandra. Oh, con Alejandra. Okay. José, con Alejandra. Okay, Alejandra, José. Okay, empiezo. Inicio, entonces, okay. It's the sound. I can see horse beside the tree. Mm-hmm. There is, I don't know, ¿cómo se dice columpio? Ah, es esa, swing. Mm-hmm. Swing, okay. Mm-hmm. There is a swing behind the recycling store. Okay, very good. Excellent, very good. Who else? ¿Quién más me falta, chicos? Hello. Terminamos, ¿verdad? Creo que ya nadie me falta. Okay, very good. You have been able now to practice with the prepositions. Vean que pasamos de conocer las preposiciones del lugar a utilizarlo. Se dice, sí, swing, así como S-W-I-N-G, swing, como que fuera el ritmo de el que se baila, ¿verdad? Del swing, y tiene swing, eso. Bueno, decía que pasamos de conocer las prepositions, ¿verdad? Palabra por palabra, a conformar sentences, oraciones, and then to try to locate them, y luego tratar de ubicarlas, ¿verdad? Porque las preposiciones básicamente lo que hacen es locate things in relation with other things, in places. Las preposiciones del lugar lo que hacen es ubicar ciertas cosas en relación a otras cosas en el sitio donde están ubicadas, ¿verdad? En ese caso, if you see, we located the department store, ubicamos el department store en relación a the park,
at the barber, at the airplane, at the recycling store. Entonces de eso se trata, ¿verdad? De ubicar una cosa o un objeto o una persona en relación a su entorno, which is around it, lo que le rodea, lo que está alrededor. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No, teacher. Remember that prepositions is just by memorizing them, the meaning and practice. Recuerden que hay que memorizarlas, ¿verdad? Practicarlas para que no se nos olvide el significado de cada uno. Ok, tomorrow morning I will send the Google Drive access. Es el mismo acceso que ya tienen del Google Drive, solo que hasta mañana por la mañana voy a subir el material extra de las clases de esta semana. Nada más reiterar que lo que es, que eso es adicional para que ustedes puedan seguir practicando, pero lo que deben completar obligatoriamente es la plataforma. Entonces, a estas alturas, pedirles que por favor, quienes no hayan comenzado, por alguna razón nos pongamos al día, que logremos llegar por lo menos al ejercicio 3.8, 3.9, y si pueden hacer el 3.10, pues excelente, ¿verdad? Pero lo del 3.10 lo vamos a estar cubriendo el próximo lunes, ¿verdad? Ya para completar la unidad 3. 3.9, 3.10 el lunes, y ya prácticamente terminaríamos la sección 3 y empezamos ya la sección 4. Okay, if you don't have questions, si no tenemos más preguntas, I just want to say thank you for coming and I hope to see you next Monday. Be safe and stay at home, okay? Thank you, teachers. Take care. Nice to see you. Bye. Nice to see you. Bye-bye. Bye-bye. Take care.